Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Espíritu del Viajero. Estaba viendo un video acá de nuestro amigo que recomiendo, pero sin ninguna duda, Wills Ning. Tal cual, Wills Ning. Oye, este amigo, muy buenos videos y hace dioramas y todo, así que se los recomiendo este canal. Saludos para nuestro amigo, entiendo que es de España. Hace unos chistes ahí, pero súper simpático. Saludos para nuestro amigo Wills Ning. Y también con mucho cariño, porque este fue uno de los primeros, nuestro amigo que nos ayudó, nos siguió, Hot Wheels Guatemala. El canal de nuestro amigo se llama Custom Guatemala. Muy buenos videos. Gracias, amigo. Custom Guatemala. Hizo una cacería ahí. Cacería, custom. Saludos a los autos para Guatemala. Bueno, les voy a mostrar algunos modelos. Este es el Plymouth Furia del 58. Esto es una colección, se llama Hollywood Cars, el famoso auto de la película Christine. ¿Sabe por qué no lo puedo abrir? Porque este se va para el otro lado de la cordillera. Está reservado este. Acá tenemos el Dodge Monaco Bluesmobile de los hermanos. La verdad es que yo no entendí mucho esta serie, pero sé que eran unos tipos re simpáticos. Muy buena esta colección. Se los voy a mostrar. Esto tiene que ver con autos que de series de películas, Hollywood. ¿Series o películas? Estas son películas. Ahí tenemos otro. Tenemos el Plymouth, el Dodge. Y aquí está el Cadillac del año 63, serie 62. Scarface, cara cortada. Ahí está. Muy, muy buena esta serie. Green Light, dice. ¿Serán bajo licencia Green Light o...? Pero se ven de buena calidad. Muy buena calidad. Así que estos tres ya van a viajar. Así que hoy día sí, lo que vamos a hacer es que vamos a darle vida, aire, oxígeno a esta Volkswagen T1. Doble cabina. Bastante. No era común. ¿Ya? Esta pickup no era muy común. Donde yo vivía, cerca, había un taller de puros Volkswagen cuando yo era niño. ¡Bú! A ver, si tenía unos 10 años, hace 38 años atrás. Algún día voy a ir a dar una vuelta a ver si existe todavía. Pero hoy día, este sí lo podemos abrir. Este sí lo podemos abrir. Y vamos a dar... a la vida. Démosle vida. Aquí está. Volkswagen. Ahí está. Vamos a sacarla. A todos los coleccionistas, muchos saludos. Yo no discrimino en cuanto a escalas. Respeto mucho a quienes siguen solo una escala, no hay problema, cada cual es de los libres, pero yo
simplemente me gusta. Oh, qué bonito. Qué linda. Qué linda que está, mira. Qué linda. Esta no era muy común verla, pero yo recuerdo haber visto estas, no en exposición ni nada, haberla visto allá en la población donde yo vivía. A ver. Su detalle ahí, ¿cierto? La simulación de los limpia parabrisas. No, bien, está bien. Yo considero siempre que para poder emitir una opinión hay que también tener en cuenta lo que uno paga por el producto. Si no, es una ridiculez, o sea, pretender pagar un par de lucas, un par de mango por algo así, pero casi de edición limitada, es como soñar un poco. ¿Ya? Pero a mí me sirve, esto me gusta. Ah, son las ruedas de goma. No son plásticas. No son ruedas plásticas. Este es de Willy, como le quieran denominar. Doble cabina. De Volkswagen T1. Pickup. Muy linda. Vamos a prender algo de la luz. Nos ayudamos un poquito. Mira. Ahí está el manubrio, la ventana dividida, los limpia parabrisas, eso está pintadito, sus focos. Muy bien. Está bastante bien. Ahí va a ir la patente. Los asientos. Mira, ahí está el detalle de la rueda de auxilio. La rueda de auxilio. Saludos, amigos. Yo feliz aquí con mi nueva Volkswagen. Un abrazo a todos desde el espíritu del viajero.